La comunidad de Collado es una comunidad que está poblada por unas 70 casas y cerca de unas 400 personas también. Esa es la población que está. Es grande. Podemos andar en unas 200 manzanas, lo que es la comunidad. 200 manzanas de terreno, lo que es la comunidad. Nosotros aquí vivimos de la agricultura, vivimos del ganado, muy poco ganado, pero sí nos ayuda en algo el ganado. Lo que más nos resulta un poco es la agricultura. De eso cosechamos y eso tenemos a veces para vender y para la comida de nuestra familia. He trabajado mucho y bueno, ahora hemos tenido alguna ayuda de parte de alguna gente y hoy en día tenemos a unos amigos que nos están ayudando para la construcción de una casa comunal en la comunidad de Collado, que me llena mucho de orgullo eso, y agradezco mucho a ellos porque nos facilitaron ese proyecto para nuestra comunidad que tanto le habíamos solicitado a la alcaldía municipal y a otra gente, pero hasta que vinieron algunos amigos que sí nos hicieron posible el proyecto. Y bueno, yo como líder comarcal gestioné mucho eso y otras cosas más, pero algunas han podido llegar, otras no. Donde trabajo con los niños de 3 a 6 años. Me gusta compartir con ellos porque es una experiencia muy bonita, porque ellos, además de que aprenden, ellos empiezan a ejercitar cómo hacer su plana, cómo pintar, cómo cantar. Como le decía, que sí hay problemas en el invierno porque, como usted puede ver, hay muchos ríos, se pasan muchos ríos, entonces los niños, como son muy pequeñitos, ellos no pueden venir. Hay deficiencia en el invierno. Solo los que están acá al centro, que no pasan ríos, entonces siempre están aquí en la escuela. Pero los que tienen que cruzar un río, entonces se les hace difícil por ese motivo.
en menor que el número llamado que hacemos. Prestamos una unidad al 6 y el 5 es 14 y el 6 queda en 5. Perfecto, ahora digo 14 me quitan 8. Vamos a ver, aquí tengo, ¿cuánto tengo acá? 10, maestro, pero me quitan 8, ¿cuánto me queda? 6. Quedan 6. Correcto. Ahora, aquí tengo el 6 se convirtió en 5. Y aquí tengo 5 dedos, pero me quito la acción. Usted puede ver, es una escuela primaria, donde se imparte educación primaria. También en estos últimos años ha venido un nuevo proyecto sobre la educación secundaria. Se atiende primer año, segundo año, hasta tercer año. Y estamos en medio de tanta limitancia que hay, pues los maestros trabajamos con grados multigrados. En algunos lugares le llaman doble grado, pues alternado. En otros lugares tiene que ser la escuela puro, grado puro, como le llaman, cuando atiende solamente un solo grado. En esta escuela, Independencia de Centroamérica, es el nombre de la escuela, laboramos 3 maestros. Un maestro atiende primer grado y sexto grado. El otro maestro atiende tercer grado y quinto grado. Y mi persona atiende segundo grado y cuarto grado. 2 maestros laboramos el turno matutino, que es lo que responde al turno de la mañana, y un maestro trabaja a labor el turno de la tarde. La secundaria la atendemos 3 veces por semana. En este caso la estoy atendiendo yo. He iniciado con los muchachos esta semana y todo va muy bien. Laboramos de 1:30 a 5 de la tarde en la secundaria. Y lo que es la primaria, laboramos 5 horas clases diarias. En el aspecto cultural, en el aspecto económico, sociocultural de la comunidad, es una comunidad campesina, es una comunidad rural muy pequeña. No tenemos el flujo eléctrico, no se cuenta con eso, pero sí que cada hogar busca sus medios como alumbrarse en el tiempo de la noche. En lo cultural estamos, solamente implementamos lo que es la religión. Esta comunidad se compone de casi 400 habitantes, en la cual no es una comunidad reunida, no es un caserío reducido, es disparcido, las casas son disparcidas.
visión para el futuro. Lo que pensamos es ver cómo tenemos un camino para de todo tiempo, donde podamos salir invierno y verano aquí, que no tengamos el obstáculo del río, que no nos deje pasar, porque nosotros tenemos un problema en la vía de acceso, que una parte vamos caminando sobre el río. Entonces nosotros en un futuro, desde ahorita estamos trabajando para desviar el camino de esas partes malas y hacerlo un buen camino para que la comunidad tenga un buen acceso todo el tiempo. Además, por los costos y por la distancia, nosotros carecemos de energía eléctrica también en esta comunidad, ya que son unos 7 kilómetros de tendido eléctrico los que se tendrían que meter aquí a esta comunidad para que la comunidad pueda tener energía eléctrica. Y nosotros, como junta directiva de la comunidad, hemos gestionado desde hace unos 10 años el proyecto de energía eléctrica en nuestra comunidad, pero bueno, por la distancia y por el costo, que es muy alto, entonces no se ha hecho posible dicho proyecto. Mi abuelito tenía una propiedad ahí en esa misma hacienda que se llama Camequita. Y después, como tuvo problemas, pues él vendió ahí, ¿ves? Supuestamente a los mismos dueños. Entonces mi papá se vino para acá porque él trabajaba aquí, ¿ves? Entonces él platicó con mi abuelito de que se metieran pues en pleito para ver si lograban 100 manzanas de terrenos para una propiedad de ellos. Entonces ellos se formaron y fueron a la institución Reforma Agraria, y ellos inscribieron 100 manzanas. Llegaron a una conclusión de que ellos ganaron las 100 manzanas. Después, al ganar, mi papá con mi abuelito, pues cada quien agarró su 50. Entonces ellos apoyaron a la gente de las parcelas y lograron a ganar ellos, lograron a librarles las tierras a ellos, que ellos fueran los debidos dueños, lo cual pues ahora sí ha formado una comunidad grande, ¿ves? Y he hecho mi familia, porque este lugarcito aquí, todos son mi familia, mis nietos, mis hijos, mis hijos. Aquí va, están la hija, ha volado un poco de hijos, y han hecho, cada cual han hecho su casita. Así es que se ha ido bendeciendo. Ya donde la casita es mi hijo y es otro lugarcito. Se está formando, no es la misma de allá al otro lado, esa sangre que llegó.
¿ves? Del 58. ¿Ves? Y yo fui el primer niño, pues, que nació aquí, y he visto cómo se ha formado, cómo se ha venido formando la comunidad. ¿Ves? Una comunidad bastante pequeña, pero con bastante ideas. Nosotros como directiva de la comunidad tenemos que ir pensando en el futuro de esos niños también, en los estudios, en los edificios, para que ellos puedan tener siempre un lugar donde vayan a estudiar. Mi visión no es quedarnos allí estancados, sino buscar que nuestra comunidad supere en muchas cosas, ya que somos una comunidad alejada entre la montaña, pero muy bonito, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de vivir en esa comunidad alejada de la ciudad. En nuestra comunidad nosotros cuidamos las especies para que nuestros hijos no se queden con las ganas de conocer las especies, sino que ellos también puedan conocerlas, y las visitas que vienen a nuestra comunidad también ellos puedan apreciar junto con nosotros lo que nosotros tenemos aquí en esta comunidad.